Hoy no hubo clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y no hubo ante el choque que se dio por el control del Auditorio Justo Sierra, también conocido como Che Guevara. En menos de 8 horas se difundió que el auditorio fue tomado por desconocidos y recuperado por estudiantes, pero el recinto universitario sigue tan ocupado como lo ha estado desde hace 14 años. Esto es, el enfrentamiento no fue entre un grupo que desea liberar el auditorio y otro que desea retenerlo. Son dos colectivos estudiantiles y populares que desde el año pasado quieren controlar el recinto. Los hechos ocurrieron la madrugada de lunes, cuando jóvenes con el rostro cubierto se introdujeron al auditorio para desalojar a un grupo autodenominado anarquista. Esto duró unas 8 horas porque tras una confrontación, los anarquistas lograron ocupar de nuevo el auditorio. La directora de la Facultad de Filosofía y Letras, Gloria Villegas, informó que decidió desalojar las instalaciones para resguardar la integridad de los estudiantes. El 19 de diciembre pasado, los autodenominados anarquistas ingresaron al auditorio por la fuerza, con tubos y palos, para supuestamente reabrirlo a la comunidad y liberar el espacio que mantenía ilegalmente un grupo de supuestos estudiantes. Con la reapertura, solo organizaron un congreso internacional anarquista, a finales del año pasado. Pero la madrugada de lunes, los encapuchados, que habían mantenido el control del auditorio desde el término de la huelga estudiantil en el 2000, intentaron recuperar el recinto e ingresaron con palos y otros objetos para sacar a los 6 jóvenes que se mantenían de guardia. Cuando los encapuchados daban una conferencia afuera del auditorio para dar los detalles de la retoma del espacio, algunos estudiantes de la comunidad llegaron a recriminar su actuación. Y minutos después, unos 25 anarquistas llegaron y se suscitó una confrontación en la que se lanzaron cohetones, botellas y se usaron extintores. Al final del enfrentamiento, los anarquistas se quedaron de nuevo con el auditorio. Pero la ocupación del auditorio Justo Sierra tiene ya 14 años desde el fin de la huelga. Ha sido tomado por grupos de activistas estudiantiles, pero también por personas ajenas a la comunidad universitaria, como anarquistas, comunistas, zapatistas, frentes populares, brigadas estudiantiles, organizaciones indígenas del Distrito Federal y área metropolitana, y hasta por el Frente Popular Francisco Villa. En ese auditorio se votó la decisión de irse a la huelga más larga en la historia de la UNAM, la de 1999-2000. En septiembre del 2000, el movimiento estudiantil tomó las instalaciones del auditorio y comenzó a mejorar el espacio que estaba deteriorado y maltratado. En 2001, abrieron un comedor popular para los estudiantes y maestros de la universidad. También se proyectaron películas, donde a diferencia de los cines convencionales, las personas se sentaban en el piso porque no había butacas ni sillas. Ese mismo año se comenzó a transmitir XHUE Voz, y el auditorio empezó a funcionar como un centro social ocupado autónomo de la UNAM, bajo la administración de un colectivo estudiantil. Para el 2002, el colectivo decidió entregar el auditorio al movimiento estudiantil debido a su falta de organización y capacidad para sostener el inmueble. Y en 2003, distintos colectivos estudiantiles decidieron volver a tomar el auditorio y crearon la Ocupación Auditorio Che Guevara. Se volvió un lugar de resistencia y rebeldía. Se usó como bodega y dormitorio. No hubo más actividades y se convirtió en un punto de encuentro para la realización de asambleas. Apenas en abril del año pasado, durante la toma de rectoría por encapuchados, ahí se reunían activistas de la UNAM, de la UAM, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y algunos integrantes del ESME y la CENTE. Desde entonces, el Auditorio Justo Sierra ha sido ocupado por el Comité Cerezo México, por la Organización de Lucha Estudiantil y Popular, por Kiosco Colectivo Ajusco Radio, por Telar de Raíces AC, por Cine Club Che Guevara, por la Brigada Estudiantil Multidisciplinaria, por la Radio Estudiantil Libertaria, por el Frente Popular Francisco Villa Independiente Cabeza de Juárez y por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. El auditorio más grande de Ciudad Universitaria servía oficialmente para distintas actividades como conciertos, conferencias, mesas redondas y para el llamado Cine Debate Dominical, un auditorio al que llegaron importantes personajes de talla internacional como Pablo Neruda. Es ahora un espacio que ha perdido su esencia y sus actividades.